¡Ay, Kelly! Eucanuba te invita a vivir el mundial junto a tu perro y presenta su nueva edición. Eucanuba Active Advantage, la nutrición para la vida activa que todo perro merece. Muy bien, nos vamos a Qatar. Está Juan Ferrari echando raíces ya prácticamente en Qatar, ¿no? ¿Cómo andas, Juan? Exactamente, María, Guido, todos ahí, muy buenos días para ustedes. Arrancando la tarde acá en Doha con una temperatura muy linda y, como vos decís, echando raíces, raíces argentinas que copan Doha y que se quedan, ¿eh? Me parece que nos quedamos tratando de seguir a la selección hasta el último momento. Y sí, ya queda nada, Juan, a esta altura. Es el domingo, con suerte. ¿Sábado o domingo? Domingo, digamos domingo. Digamos domingo, por favor, estamos todos esperando eso, pero antes tenemos esta instancia el martes, mañana, el partido contra Croacia. Yo también quería enfrentar a Croacia en semifinales y no a Brasil. La verdad es que hay un montón de argentinos acá en Doha, algunos están llegando, ayer vinieron dos vuelos, hoy llega un vuelo más. Hay un montón de argentinos que te cruzabas por la calle. Fue un fin de semana donde las dos actividades más importantes fueron bajar del partido contra Holanda, bajar la manija después de un partido tan intenso, no solamente para los jugadores, sino también para los hinchas. Y por el otro lado, encarar esta instancia, ¿no? La instancia previa a semifinales, donde el fin de semana muchos argentinos tuvieron que resolver tema de alojamiento, tuvieron que resolver cómo avanzaban su estadía acá en Qatar, porque claro, de la misma manera que mucha gente luego de octavo se volvió y tenía confirmada su vuelta post partido con Australia, muchos estaban en la misma situación después del partido de cuartos. Así que todos resolviendo cómo sigue su estadía acá en Qatar. Claro, Juan, más los que llegan, fíjate este dato, ¿no? De los vuelos que agregó Aerolíneas Argentinas, David. Claro, hasta ahora ya hay 10 vuelos. Estaba en la previa al partido de la semana pasada, del viernes, llegado el décimo vuelo que hizo Aerolíneas Argentinas, especial a Qatar. Claro, pues no vuela, no tiene ruta normalmente a Qatar. No, hace Buenos Aires-Roma, Roma-Qatar, son 19 horas de vuelo y ya está a la venta. No. Ya está a la venta. ¿Para el fin de semana? Para el fin de semana. ¡Ay, ay, no! Ya se puso a la venta. Los precios son tremendos. No, no, claro. El vuelo anterior, el último vuelo, salía a 800 mil pesos y de vuelta. ¿800 mil pesos? Y de vuelta, sí. Ya para el fin de semana que viene ya está en 1.800.000. ¡Ay, ¿eh? Dios mío! 1.800.000 pesos. ¿Cada pasaje? Y de vuelta, y de vuelta. ¡Wow! Un aumento del 125% en el caso de la compañía de bandera. Digo, a eso le tenés que sumar hospedaje y comida y un montón de cosas, porque vos no es que llegás y ves el partido y te vas. No. Y no es barato tampoco. El hospedaje, igual ahora que se van yendo, hay mucho regateo. Juan, ¿se puede regatear? Bueno, mira, vos sabés que hubo un conflicto grande el fin de semana. Acá en Qatar hay unos hospedajes un poco más económicos que arrancan en los 70, 80 dólares la noche. Esta es la zona del Barwa, una zona que FIFA habilitó para que lleguen un montón de argentinos. Es el lugar donde hubo, durante todo el Mundial, unos 7.000, 8.000 argentinos dándole color a este Mundial. Lo que pasa es que muchos tenían reserva y venían renovando su estadía partido a partido, semana a semana, y se encontraron el sábado, después del partido de Argentina, con que no les renovaban el alquiler. Muchos argentinos estaban desesperados porque obviamente mudarse a un hotel o un crucero implicaba otra guita, otra plata totalmente distinta, y ahí es donde tuvo que intervenir la embajada también. Recién hablaba con gente de la embajada que me dio dos datos muy importantes para esta gente que está viniendo. Número uno, sepan que la Haya sigue siendo obligatoria, sigue siendo un trámite necesario para entrar a Qatar. La Haya, ahora hay nuevas instancias de Haya. Claro, exacto, pues si no pasás, exacto, migraciones. Yo viajé, vos sabés que en un grupo que uno de los periodistas había cambiado el pasaporte y la Haya Car tenía el número del pasaporte viejo y llevó los dos pasaportes, pero y así todo fue un drama en migraciones. El tema de la Haya Car son súper estrictos. La Haya Car ahora tiene nuevas categorías, tiene una desde el 2 de diciembre que se llama Early December para los que están viniendo ahora, pero también está tardando porque tiene dos factores de chequeo, dos evaluaciones, una del gobierno qatarí y otra de la FIFA. También hay una que es el ticket holder, que es la que sacó la mayoría de los argentinos cuando vinieron, y la tercera es la que gente que no está parando en Qatar, sino en países aledaños, y viene para el partido. Pero lo que recomendaban desde la embajada era, por un lado, obviamente, cargar si tenés entrada para el partido, esa solicitud, tú, la que te pide la entrada, y por el otro lado, tener una reserva hasta el final del Mundial. Porque si uno llega con unos días pensando, bueno, después veo y renuevo, hay mucho tema con eso, ¿viste? Con el gobierno, claro, tratando de que la gente no termine parando en estos asentamientos un poco más económicos. Claro, que es donde trabajan, donde viven la población migrante, ¿no? Básicamente, y los... Claro.
El Barwa nosotros lo definimos como una especie de Fonavi, como una especie de asentamiento donde hay departamentos con habitaciones para dos personas, pero el dato que tenemos es que el supermercado cercano a esa zona agotó los colchones inflables, todos comprados por argentinos, donde terminaron viviendo entre 4 y 5 personas por habitación. Así que obviamente seguimos siendo locales, esperamos ser locales nuevamente contra Croacia, como lo fuimos contra Holanda, contra Australia y contra Polonia. Pero bueno, la realidad es que muchos de esos argentinos tuvieron que resolver su situación el fin de semana, siguen estando ahí, pero recomiendan eso, tener una reserva hasta el final del campeonato y si tenés entradas para los partidos, cargar la categoría directamente con las entradas. Hay una instancia de solamente hospedaje y entrar con el hospedaje, pero bueno, está el riesgo de cuándo es que te aprueban la Haya Card acá en Qatar. Claro, y hay que, no sé cuánto estarán las entradas para la final a esta altura o la semifinal, ¿no? Porque hay todos los días un remanente, ¿no? Que valen, hay un lugar donde se vende el remanente de entradas. Sí, es muy complejo, la verdad, ir ahí al DCC, al DEC, a tratar de comprar en esa reventa, ese remanente. Lo que sí sucede es que hay mucha reventa en otras zonas y las entradas en estos momentos para semifinales están arriba de los $1,000. Wow. Se están negociando desde ese número, ni te digo los números que se empiezan a barajar para una posible final, pero sí he visto transacciones que iban arriba de los $1,000 para el partido entre Argentina y Croacia. Wow. Y el pasaje acá me acota David es sin cuotas, ¿no? De aerolínea, claro, 1.800.000 pesos en una cuota, o sea, sin cuota. Así, tac. Bien. Sí, exacto. Sí, yo sabía de los vuelos estos que vinieron ayer y el que viene hoy, que arrancaban en 780.000 pesos y de vuelta 800.000, pero claro, pasan los días y estas promos van aumentando. Sí, claro, claro. No, y además, como, claro, viste que como parte de tratar de desalentar el uso de moneda extranjera y los viajes al extranjero, esto de que no tienen cuota los pasajes al exterior. Así que bueno, tenés que tener además por lo pronto una tarjeta de crédito con ese resto. Con ese resto tenés que tener la tarjeta de crédito, después tenés que tener dólares para poder comprar las entradas, porque las entradas se comercializan en dólares, y después tenés que tener dólares para pagar el alojamiento. Sí, no es para cualquiera. Bueno, Juan Ferrari desde Qatar. Gracias, Juan. Un beso grande para todos, chicos. Seguimos acá en contacto. Un beso grande. Llegó la nueva edición de Eukanuba. Eukanuba Active Advantage. Formulado con proteínas y nutrientes para dar soporte al cuerpo, la mente y la energía de tu perro. Eukanuba Active Advantage. La nutrición ideal para la vida activa que todo perro merece.